Hola amigos de las redes, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Yo soy Paco Mike Alpha y continuamos con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lo que hicimos en el último vídeo fue acabar con completar la bestia divina Bamedo. Y ahora vamos a ver si hacemos cosas. ¿Qué cosas? Pues cosas. Cosas irulianas. Cuidado, Link. No te me caigas, no te me caigas, Link. No te me caigas, que ya la estamos liando. Vale, ahí se está recargando el poder de Revali. Y aquí, ¿qué está pasando ahí? Estaría bien, por ejemplo, venirse ahí a ver qué hay. Manzana. No me digas que no tengo manzana. Porque sería un fail muy serio, ¿eh? No tengo manzanas. Pero what a fail. Pero lamentable, ¿eh? O sea, triste, tristísimo. Bueno, en fin. O sea, yo vengo aquí. En fin. Bueno. ¡Pum! Ok, watch. Let's go. Let's go. Quieto, quieto, Link. Aquí vamos a intentar, en este vídeo, hacer alguna misión secundaria. No me puedo creer que hayamos venido aquí. No me lo puedo creer. Por cierto, vamos a colocarnos la máscara Kolog, porque la máscara Kolog es lo que se lleva ahora. Como el tractor amarillo en su momento, que decía, hay que comprar un tractor. Ya lo decía mi madre. Mi madre y mi abuela. No me acuerdo, mi madre y mi abuela, me acuerdo. Es la forma más barata de tener descapotable. Pa, para, pa, pa. De Kolog is en algún sitio, No sabemos exactamente dónde está el Kolog, pero hay un Kolog. No tengo ni idea de dónde está el color, Nada. Si no lo he encontrado ya, voy a poner una marca aquí en el mapa. Hojita de color. Sellito de color. No sé dónde estará, pero bueno. Por si algún día volvemos por aquí, que volveremos. Porque tenemos que hacer también... ¡Ay, mire, mire, mire! Ahí hay algo. Bueno, ahí hay algo, pero no sé. Bueno, a ver, el Kolog, soy idiota. El Kolog, evidentemente, es... ¿Qué me quieres decir con esto? Ah, vale, vale. Quieto, 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 quieto. No me digas que no voy a llegar. Vale. ¡Me has pillado! Semilla de color, vale. Uf, tenemos un montón. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vale, a ver, a ver. Tenemos que completar. A ver, vamos a intentar completar. Mira, ven, Link. Sube, Link. Bien, a ver. Yo sé. Sé que aquí tenemos que venir. Aquí hay un...
una prueba. Aquí tendríamos, creo que tenemos que venir con una antorcha. Tenemos ahí la antorcha. Aquí con fuego. Pero habría que esperar a que... Vamos a ver. A ver, hay un ojo, allí está el corazón. Y entonces, tenemos que esperar a que el sol pase por ese corazón y aquí llegue la sombra. Entonces, ¿se puede hacer rápido? Se puede hacer relativamente rápido. ¿Se puede hacer lento? Se puede hacer relativamente lento. ¿El sol ya ha pasado? Creo que el sol ya ha pasado. La sombra está proyectada hacia allá. Por lo tanto, vamos a ir a ese campamento de amigos Bokoblins. Vamos a darles un poquillo de entretenimiento. ¿Eso qué es? Ah, sí, está ahí. Está ahí el amigo. Vale, un segundo. No, esa no, por supuesto. ¿Tenemos de fuego? No, ah, que solo nos quedó una. ¡Madre! ¡Madre, qué espectáculo! Vale, y ahí yo quiero... ¡Ey! Pero que me ha visto, ¿no? No me creo que me haya visto aún. No me lo creo. Usa mi poder cuando lo necesites. Bueno, vamos a hacer aquí un... Vamos a usar poder ya que estamos. Y vamos a caer sobre ellos. Como no sé. Como los bárbaros cayeron sobre Roma. Pues así. ¡Uy! Pero ¿cómo puedo ser tan idiota? Tú, toma, toma. Vamos, hombre. Hola. Venga ya. Llama a los refuerzos y todo. Venga ya, hombre. Uy, ahí hemos enfocado. Uy. Fuera de aquí. ¡Uy! Falla. Falla. Madre, ahora tiene fuego el tubo este. Venga, mareate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso está bien. ¡Yo! ¡Oh! What the heck? What the heck, my friend? ¿Qué he cogido yo aquí? Mandoble de caballero. Uy. Uy, que le he devuelto la esto en plan béisbol. La piedra en plan béisbol. Venga, cosas de Bokoblin. Y aquí vamos haciendo cositas hasta que se haga de día. Uy, si tengo flechas. Vamos a ver, vamos a ver. Y aquí, esta es la razón por la que este poder es útil. Eso es. Pero claro, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo correcto. No como lo he hecho antes. Eso es. Ahora sí. Uy, arco lizal reforzado. Señora, ¿quiere usted tener un arco lizal reforzado en su casa? Llame ahora y... acceda a esta magnífica oferta. Las primeras 200 llamadas recibirán... otro arco lizal reforzado.
y no se lo pierda. Solo para usted que está viendo este canal, una rana rauda. Llame ya o se le escapará. Y ahora tenemos manzanas, ¿eh? Apples. Vamos a gastar el poder de Revali. Porque es uno con uno para que se recargue. Y aquí recordemos que tenemos que esperar a que se haga de día. Todavía queda un rato. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pensar en el futuro. Reflexionar sobre la vida. El bien y el mal. Cómo conseguir un mundo mejor para legárselo a nuestros hijos. Cómo conseguir ranas raudas. Ranas raudas en zonas húmedas. Ancas de rana rauda, todo un manjar. ¿Son esas luciérnagas? Yes, they are. ¿Cómo se decía luciérnaga? ¿Firefly? Firefly. Creo que era Firefly. Firefly. So let's have a Firefly. Sigilosa. Bien bella cosa. Luciérnaga preciosa. Esto es el poder de la luciérnaga. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Dame, dame, dame todo el power para que te demos sin lama. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to hold. Dame, dame, dame todo el power. Cuidado que está esto aquí perfectísimo para hacer Snow Bros. Snow Bros. En todas las maquinitas arcade del país. También conocido como Snowboard. Snowboard o Shieldboard. Porque sería con el escudo. Entonces no es Shieldboard. I think. I don't know. ¿Por qué no han hecho un juego de... The Snow? Con Link. Podrían haber hecho un Tony Hawk's. Pero en vez de monopatines... En vez de monopatines, pues podríamos conseguir... Podríamos hacer las cosas con... eso. Los escudos. Vamos a viajar un poco por aquí. A ver qué conseguimos. Esto va a ser una partida un poquillo. Porque estamos aquí dando vueltas. Por Hyrule. Por donde los Hornets. Oiga, señores. Señor. Señor. ¿Pero dónde va usted? ¿Dónde iba usted? El próximo Lizalfos que me quiera matar, pienso coger su cabeza y arrojarla por el precipicio. Debería haber hecho eso. What? Piedras. Vamos a darle a las piedras con el martillo de hierro. De hierro, ¿no? Hierro. Gran central, mediocampista del Real Madrid. De los 90. Fernando. Martillo de Fernando Hierro. What's this? What's this? Nothing. It's nothing. Oh, it's nothing. Oh, mushrooms. Setas del reino. ¡Oh! ¡Holy! ¡Holy! Espera, ¿yo no tengo una espada oxidada? Te va a librar porque no tengo una espada oxidada. Si no, te lanzaba una espada oxidada, ¿eh? Venga. A esos bichos le lanzas una espada oxidada y te la devuelven en condiciones. ¡Ojo! ¡Ojo! Que no tenemos el poder de Mipha. Y se puede liar pardísima, ¿eh?
tan parda como que hayamos mal gastado todo el tiempo que llevamos aquí. Y nada, son las 2 y 25, a ver si se hace de día. A lo mejor esta parte la acelero. Porque estoy aquí dando vueltas como un tonto. A lo mejor le pongo eso, le pongo la aceleración y pongo la música de Benny Hill. Señor, señor. Señor lobo. Carne de caza XXL. Carne de caza de mayor de gran calidad. Y aquí estos alas de Kissy. Riquísimas alas de Kissy. Vale, a ver. Venga, va a salir el sol. Any minute now. Any minute now. En cualquier momento. En cualquier momento. Hola. Aguas de los Orni. Aquí. Entonces, necesitamos. Ojo, cuidado, que va a salir el Sun por allí y va a empezar a moverse. ¿A qué hora llegará el sol a eso? Y se proyectará aquí. Uf. Le queda un rato, ¿eh? No os preocupéis que esto lo acelero. No sé, descansar. Está mediodía. A ver qué pasa. Nos estaremos pasando. Luego lo podemos dar otra vez. Sea, me estás diciendo que podía haberme ahorrado todo esto. Quieto. Quieto. Vamos a ver. Vámonos. Vámonos. Let's go. Let's go. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. No me lo creo que no lo veo. Está por allí, ¿no? ¿Por qué no lo veo? No me lo creo. ¿Por qué no veo la plataforma? ¿Dónde está la plataforma? No me lo creo. ¿Dónde está la plataforma? ¿Por qué no veo la plataforma? ¡Ostras! ¿Y qué hace un Inox? Bueno, pero que la hemos liado de todas maneras. Ah, mira dónde está. Buah. Buah. Y ya no llego. Ya no llego. Jo. Mira dónde estaba. No me lo puedo creer. Pero bueno, empezamos otra vez y ya está. Empezamos otra vez porque ya no va a ser. No. Bueno, vale. No pasa absolutamente nada. Joder, pero es que no me lo creo. Venga, otra vez hasta mediodía y ya está. Venga. Corre, Link. Venga, esperamos hasta mediodía. Otro día en las tierras de Hyrule. Venga. Venga, y aquí está, es que estaba aquí al lado. No me lo puedo creer. Venga. Y esto cuando yo le dé el corazón se tiene que iluminar. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Caracolo. Que eres un caracolo. Esto ahora se ilumina. Eso es. Y ya está. Sí. Madre, la vibración del mando.
Venga, vamos a hacer este santuario. Señoras, señoras bolas. Luego tenemos ahí el Inox. Cuidado con el Inox. O sea, está allí el Inox. Podríamos darle un sustino a Inox, ¿eh? Aprovechar para pasarlo bien. Santuario de Gworian. Hijo de Dorian Gray. Let's go. Bueno, con este tenemos otro tercer símbolo de valía, de la valía, como le dice el Quito Sam. Símbolo de la valía. Hola, cañón. ¿Qué te cuentas, cañón? Eres un cañón. Estás cañón. Hola, ¿es usted un recipiente para soltar una bola? Después accionarla y que algo salga ahí disparado. Sí, así es. No me digas. No me digas. Va, ve, bola, ve. Inexorable. Por ejemplo, le podemos dar a I. Ay, no. Sí, como que no. Indeed. Let's go, Link. Vale, aquí tenemos ahí tenemos el final, pero eso es para gente pobre de espíritu. Aquí somos personas audaces, con inquietudes. Gente que busca la excelencia. Y venimos aquí a este otro lado. Viaja para allí. Y cuidado que ahora no solo se mueven los obstáculos, sino también la diana. So, let's go. Uy. No pasa nada. Tenemos munición infinita. ¡Vamos! ¡A la primera! ¿Por qué cantó la canción de Titanic? ¿Y por qué no? ¡Un diamond! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. And then you'll see and still be happy. Never did. You're like diamonds in the sky. Símbolo de valía. Tenemos cuatro símbolos y tropecientos corazones. A ver, tendríamos que contar los corazones, porque si tenemos 13, 13 es un número mágico que nos abriría la opción de conseguir la espada maestra. Vamos a saludar a Linux. Vamos a decir, hey Inox, how are you? How are ya? How are ya? Como dicen los irlandeses. How are ya? How are ya? I hope he's still there. Usa mi poder siempre que quieras. Amigo Inox. Black Inox. Vamos a intentar subirnos. Primero vamos a intentar robarle cosas. Vamos a intentar robarle cosas. A ver. Esto por lo pronto. Fuera aquí. ¿Qué hace de boomerang? Buah. Espera. A todos nos gusta esto, ¿eh? A todos nos gusta. Un brazo de bifal. Zalfo. Caza de boomerang. ¡Bum! Vamos otra vez. Se perdió. Como lágrimas en la lluvia. Nos acercamos al Inox de forma silenciosa, pero también inalterable.
Unstoppable. No muevas esa mano. Así podemos subir. Espada real. Vale. Y ahora pues le pegamos. Fuera. Venga, a ver, a ver. Fuera de aquí. ¿Pero quieres pegarle? Me deja pegarle en el ojo, maldito. Uy. Buena. Vale. Uy, que me pega, que me pega, que me pega. Buena. Venga. Muerto. Venga, a la segunda. O a la primera, ya no me acuerdo. Ejem. Venga, colmillo de Inox, pizarra de Inox. Creo que es el primer Inox que vencemos. Carne de avasada. Veis que esto es buen botín. Buen botín. Y ahora voy a tirar. Nos ha matado en la primera vez, pero bueno. Lo hemos conseguido a la segunda. Voy a tirar este. El arco de Centaleón. O el arco de halcón. El arco de halcón, venga, fuera. Y el arco real. Creo que el arco real es mejor, ¿no? Sí. Y nada, con esto, que nos hemos cargado aquí el Inox, aquí hay cosas que podemos coger. Vamos a volver arriba. A bestia divina. Y vamos a poner una manzana, que creo que ya tenemos una manzana. En lo de los Kolog. Venga. A ver si podemos llegar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba exactamente? Allí. Era allí, ¿no? Venga. Vale. Y aquí ponemos una manzanica. A ver, que la pongamos justo en el sitio que es. No creéis que es fácil, ¿eh? Ahí está. Correcto. Otro colo. Venga. Y creo que entonces, claro. Entonces la... Oh, quieto.
La semilla color se puede quitar. Venga, vale. Volvemos otra vez a... el horni este. El horni, digo, la bestia divina para medio. Bien, y ahora tenemos que hacer... Vamos a buscar a los polluelos estos. A ver si los encuentro. Creo que es por aquí. No sé exactamente. Venga, vamos a tirarlo. Estoy explorando un segundo. A ver qué hay por aquí. Señor. La canción que acabas de oír se llama El regreso del héroe que aplacó al pájaro. Bueno, no sé, espero que te haya gustado. Vale, este tipo, a este amigo, tenemos que venir. Pero para activar la secundaria. Kumeli, ¿dónde te has metido? No encuentro Kumeli por ninguna parte, a saber dónde estará. ¿Habrá ido a Rocas Hermanas a ensayar canciones? Espero que no se le haya ocurrido ir tan lejos sola. Ay, no duermo de la preocupación. ¿Busca a Kumeli? ¿Kumeli está por allí, seguro? Bueno, pues vamos por ahí. Rocas Hermanas. No tengo yo muy claro que Kumeli esté por aquí, pero vamos a buscarle. Vamos a buscarlo un poco. Pero puede ser que no esté por aquí, ¿eh? Vale, estos son las... Vale, vale. ¡Bah! Mis hermanas son tontas. Me prometieron que ensayaríamos canciones todas juntas. Pero me dejaron tirada. Tenemos que andar para el patriarca en Rocas Hermanas. O eso se supone. Como no espabilemos, vamos a meter la pata hasta el fondo del día de actuación. Tú, igual puedes ayudarme. Tienes cara de tener buen corazón. ¿Podría ir al probador y decirle a mis hermanos que dejen de saltarse a las prácticas de canto? Normalmente no me hacen ni caso, pero puede que a ti te escuchen. Con eso de que no eres de por aquí, la que más me preocupa es Enali. Seguro que está en la cocina, como si lo oyese. Quiero salmón con salsa. Y encima dice que se niega a cantar, qué pesada es. Vale, aquí tenemos... Por aquí... Hay un colo que no es imprescindible encontrarlo ahora, pero sí es imprescindible poner un sello. Y ahora vamos a volver. Kumeli, ¿dónde estará Kumeli? Quietud. Estoy buscando el mapa. Estoy buscando el mapa, eso es. Kumeli, ¿dónde estás, Kumeli? Kumeli es la que... no sé. Tenemos que volver a la bestia divina. Venga. Vale. Y la... Y una de las hermanas... Creo que son cinco. Una de las hermanas o hermanos, no sé. Está aquí. Hemos visto que estaba aquí.
Ahí. Esta no va a ser Kumeli. Pero por si acaso. No me acuerdo ya cómo se llama. Notali. Vale, Notali. Como si lo viera, hay que encontrarlas. Vale. Pobre Kumeli, ahora que lo pienso, la he demasiado más que solo que la una. Tenía que ensayar con ella. Vale, entonces te haré trigo de esta barta. Espero que la pase, que prepare en el mejor somos con salsa que haya probado en su vida. Más que nada porque se niega a ensayar hasta que se haya comido. A mí esto, a mí eso me son las cosas, la verdad. En fin, lo dejo todo en tus manos. Vale, había que venir aquí, trigo de tamanta. ¿Tú qué te cuentas? Arreo, me alegro de saber que estás sano y salvo. Deduzco entonces que has logrado aplacar a la bestia divina, ¿verdad? ¿No es así? La prueba que se ha establecido justo encima del palado ahora tiene un aspecto incluso más imponente. La leyenda dice que la luz de que emane desde las bestias divinas pondrá fin al cataclismo. Tras eso, la bestia divina Palmedo pasará a proteger a este poblado y formará parte de la leyenda, igual que tú mismo. Qué cabeza la mía, debo darte la recompensa que mereces, por supuesto. Puedes tomarte la libertad de quedarte con lo que hay en ese cofre. Tengo la sensación de que podrás sacarle mucho partido. Sabía que no podía esperar menos del descendiente de un elegido. Eres el vivo retrato del mismísimo elegido Iliano que lucha al lado de Revali hace 100 años. Lo único que te falta es la espada destructora del mal. Dicen que el elegido Iliano portaba la espada destructora del mal, que ahora reposa en algún bosque desconocido. No te preocupes, que ahora vamos para allá. Arco de águila. Vale, tenemos que soltar un arco. Joder. Esto es un poco que toca la moral del juego. Tener que estar aquí cogiendo, soltando. Busquemos la cocina. ¡Uy! No. Si está aquí, ¿no? ¿Ya de día? No. ¡Guau! ¡Qué sueño! Quiero dormir un poquito más. Vaya, pues tenemos que venir de día. La cocina. Estoy buscando la cocina. A ver si la encuentro. ¡Uy! Aquí está la cocina. Hola, Kumeli. ¡Rápido, vamos! ¡Quiero comer con salsa! ¿Qué? ¿Kumeli quiere que vaya a soñar canciones con ella? ¡Me niego! ¡Hasta que no coma un poco de salmón con salsa! Mira, en ninguna parte. Mis hermanas han ido a buscar ingredientes para hacer la receta. Por eso no están aquí. Les dije que hasta que no probase un poco de no cantaría. Pero ahora me han dejado aquí solita. Busca para cantar, lo único que quiero es que salmón con salsa, rico. ¿Y para qué quieres saber dónde ni sonido? ¡Qué raro eres! Si te dan tenerse, están en la cola del pavo, como siempre. ¿La cola del pavo? ¿Cómo que la cola del pavo? ¿Qué es eso de la cola del pavo? ¿Ah? He visto a una ahí dormida, pero eso no era la cola del pavo. No sé. Uy, aquí podemos comprar. Uf, pero vale carísimo, ¿eh? La ropa de Orni. Y aquí busquemos a la cola del pavo. Trigo de tabanta. Manteca de cabra. El nido. Hay alguien por ahí diciendo ¡uy! ¡Uy! La cola del águila, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir? Buenas. Me alegro que Medos haya percibido, pero yo tengo un problema bastante diferente. Me va a querer que le dé su tienda y que me haga cargo de ella. Menuda pesadilla. Entiéndeme, no es que no quiera hacerlo nada, pero preferiría tener mi propia tienda para vender cosas. Es que no tengo claro. Lo que no tengo claro es cuál sería el mejor sitio para montarla. Vale, Kadali. Me caes bien.
Estoy aquí explorando. Exploring. Creo que uno de los hermanos, estos hermanos, está por aquí. Me suena. Aquí los FPS. Cuidado. Aquí hay otro. No sé exactamente dónde. Aquí estaba. ¡Oh, me ha pillado! ¡Hasta luego! Ahí. Vale. ¿Dónde estará la hermana esta? Difícil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No es fácil encontrarla, ¿eh? Dicen hoy. Uy, de vez en cuando. Pero claro. Kumeli. ¿Has encontrado a Kumeli? Sabía que había derrocado a hermanas. Qué disgusto me da esta niña. Bueno, gracias por venir a saber que se está por darme la cena. Estamos muestra de agradecimiento, por favor. Bueno, una rupia púrpura. Rupia púrpura. Venga, sí. Gracias. De nada, por nada. Hemos encontrado a Kumeli, correcto, pero ese es el comienzo de nuestros problemas. Uy. Sí. Pues ya va siendo hora de despertarse, ¿eh? ¿Esa es el... la cola esta? No sé. Joder. A saber dónde están. Qué jaleo. ¿Dónde estarán? A ver si viera alguien por aquí. Pero está complicado, ¿eh? Ya, con este ya hemos hablado, ¿no, Tali? La cola del pavo. La cola de pavo. La entrada del poblado a pescar. Vale, a la entrada del poblado a pescar. ¿Ven? Ya tenemos una pista más. A la entrada del poblado a pescar. La entrada del poblado está aquí. No. Pues aquí no está. A ver si en este islote, especie de islote, aquí no hay ni siquiera hay agua, ¿no?
aquí. Aquí hay agua. Aquí está. Hola. ¡Yupi! Tengo un salmón vivaz. ¿Tú qué haces aquí? ¿Practicas de canto? ¡Ay, no! Estaba tan ocupada pescando que se me olvidó completamente. Será mejor que vaya volando a ver con Meli. Si no, me va a caer una buena bronca. Si te doy salmón vivaz, ¿prepararás salmón con salsa para Genali? Espero que sí. En cuanto haya comido un poquitín, seguro se anima. Espero que te quede rico. Vale. Salmón vivaz. Ok. Hombre, si está aquí Batistuta. ¿Qué pasa, Batistuta? Ahí esperándome. Venga. La cola de pavo. ¿Qué es eso de la cola de pavo? Se referirán. Uy, aquí estamos. Tenemos esto. Que por supuesto voy a. Más corazones. Sí, sí, sí. Te concederé el poder que anhelas. Yo tengo 13, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y está la 13. Muy bien, muy bien. Vamos a ir al bosque Colos, pero en 0, ¿eh? Venga. Como dice aquel. A ver, es aquí. ¿Dónde estaba el otro pájaro? ¿Durmiendo? No. Aquí, aquí está. Tú, pájaro. ¡Viva, viva! He comprado un poquitín de manqueta de manteca de cabra. Ahí va, habíamos quedado para enseñar canciones. ¡Oh, se me había olvidado! Si te doy la manteca de cabra, podrás cocinar somos con salsa, ¿verdad? Luego tienes que llevarse a Genali, que está en la cocina, para variar. Cuando se le pase la gana de comer. Seguro que se vienen a ensayar con nosotras. Natalia, mi hermana mayor, ya ha terminado de buscar el ingrediente, así que se ha alargado. Fijo que se ha puesto a practicar en algún sitio alto. Y con todo le digo, se va a pescar un salmón vivaz. Me imagino que se estará peleando con los pececitos del lago pequeño que hay entre los podólogos. Sí, ya. Sí, sí, esos los conozco. ¿No tiene...? Sí. Sí. Pues esos ya sé dónde están. Esos ya los tengo controlados. ¿Quién falta? Quiero comer salmón con salsa. ¿Qué? ¿Comer quiere que vaya a enseñar canciones con ella? Me niego hasta que no comamos. Vale, vale. En la cola de pavo. ¿Qué es la cola de pavo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es la cola de pavo. No se refiere a la cola del esto, ¿no? No tengo ni idea. ¿Será aquí la cola de Pau? Ahí no puede ser. Ahí no me deja ni pasar. La cola de pavo. ¿Qué es la cola de pavo? Pero vamos a ver. Si yo ya... Vamos a ver si me dan alguna información más. Vaya por allá. No puedo venir por aquí. Venga, sí.
No sé qué es la cola de pavo. Ese es el problema. El nido. La cola de pavo. Vamos a ver. La cola de pavo, el cola de pavo, ya hemos hablado con Soeli. Sitio Aldo enseñando canciones. Y Coto le dijo que iba a pescar. ¿Ya estás? Pues si lo hicimos. Pero si eso, si esta gente ya las tenemos. Información. ¿Quién me falta? Vale, vale, que tengo que ir al cacer. Hola. Vale, vale, vale. Venga. Cuando tengas todos los ingredientes, voy a la cacerola. Y yo aquí perdiendo el tiempo. Los ingredientes son el trigo de Tamanta, la manteca y el salmón, ¿no? Yo estoy perdiendo el tiempo tontamente. ¿Dónde está el amigo de la cocina? ¿Y este amigo? ¿Quieres oír la historia otra vez? No, gracias. Esa cosa tan maleta lleva el gran halcón blanco. Cuando sea mayor iré al gran árbol y lo descubriré. Pero tú no eres uno de los hermanos, ¿no? Espero. Claro, a ver. Una historia que pasó hace mucho tiempo. Un día mi abuelo subió a la alta de la montaña. Se fue para un árbol muy grande. Era un halcón blanco, nada más tenía, era gigantesco. Vale, pero esto es lo que ya hemos hecho. ¿No? Ah, no. Está por allí, ¿lo ves? Vale, 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 esto ya lo hemos hecho, vale. Ya se lo hemos dicho. Vale, vale, vale. Venga. ¿Dónde está la cocina? Ahí. Vamos a ver. A ver, la manteca. El salmón y el trigo de Tamanta. Salmón con salsa pibaz. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Vamos, vamos, rápido. Quiero salmón con salsa ya. ¡Oh, qué hambre! Un momento, hay algo que huele muy bien, ¿eh? ¿Un salmón con salsa? Vamos, porque tiene, ¿verdad? Por fin, faltaría más. Venga, a zampar entonces. Ñam, 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 qué rico. Estoy llenísima. No te preocupes, bla, bla, bla. La cosa que cantar me gusta, pero me sabe que los demás me miren, por eso no quería actuar. Aunque a lo mejor si ensayo con mis hermanitas y era acostumbrándome poquito a poquito. A todo esto, muchas gracias por el salmón con salsa, estaba riquísimo. Voy a enseñar, pásate luego para escucharlo si te apetece. Vale. Volve. Uy. Usa mi poder cuando lo necesites. Vale. Vale, estas amigas, yo creo que puedo llegar por aquí. Están ahí. Lo que pasa es que voy a necesitar una hoja de colo. Estas se iban a cantar. ¿Por ahí se iban a cantar? ¿Dónde estaban las rocas esas hermanas? Ah, está aquí. Vale. Vale. Ahora es cuando el poder de Revali, pues también es útil, porque hago así. Y me elevo. Y voy a llegar sin mucho problema. Que el único problema podría ser que me cansara.
Eso sí, voy a necesitar una hoja de color. Espero que haya una por ahí cerca. Ve, aquí llegamos. Gracias a ti, mi hermana, están aquí. Yo solo quiero ensayar la cancioncita en Rocas Hermanas. ¿Quieres que te diga de qué va la letra? Patriarca me lo contó, por eso lo sé todo. Parece que es una canción que conocen todos los Hornies, que suelen cantar cuando estaban en Rocas Hermanas. Que son esos cinco que produzco de vez que estarán nosotros. No entiendo muy bien la letra, aunque hay una parte que me intriga mucho. El camino del héroe perecerá al unirse de las voces de los talleres y el canto de las rocas azotadas por el aire. A lo mejor que tú que eres mayor sabes lo que significa eso, quién es el héroe. Pero antes de que me olvide, tengo una cosita para ti por haberme ayudado a traer a mis hermanas. Te eché una hoja colo. Pero te va a reventar la faja o así no podrás guardar mi regalito. Bien. Correcto. Necesitamos hacer espacio. Vamos a tirar. ¿Qué podemos tirar? Venga, la lanza de caballero. Dame esa hoja colo. Venga, sí. Ok. Venga. ¡Tachán! ¡Una hoja colo! Con ella conseguirás que el viento sople hacia la roca, hermana, hace el ruido de Inmediver. Venga, y aquí esto es. Vamos a ver. Tres. Cinco. Cuatro. Dos. Uno. Tres. Cinco, cuatro, dos, uno. Tres, cinco, cuatro, dos, uno. Tres, cinco, cuatro, dos, uno. Tres, cinco, cuatro, dos, uno. Lo he hecho bien, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Amigos. A ver. Dos. Uno. Tres, cinco. Dos, uno. Dos, uno, tres, cinco, cuatro. Dos, uno, tres, cinco, cuatro. Dos. Uno. Tres, cinco, cuatro, no entiendo. Vamos a ver. Y me voy a poner un poquito aquí de lado. Venga. Dos. Uno. Tres. Cinco. Cuatro. Dos, uno, tres, cinco, cuatro. Dos. Uno.
3. ¿5? ¿4? No lo entiendo. Oh, esta es la azul. 4 es la azul. Ah, vale. 4 es la azul, entonces dice izquierda, derecha. Vale. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Venga, vale. 4, 5, 3, 4, 5, 3, 1, 2. Vamos. Lo que me ha costado. Madre mía, las vibraciones. Chicas, mirad. Qué graciosa, con sus colorines. ¿Eh? Esa casa tan rara que estaba ahí antes. ¿Estaba ahí antes? No es una casa, es el santuario del cabra patriarca, creo. ¡Cómo mola! No sabía que en Rocas el Mar hubiese cosas tan chachis. Tenemos que contárselo a la mamá. ¡Sí! ¡Le hará ilusión! Muy bien. Muy bien, amigas. ¡Adiós! ¿Echamos una carrera hasta donde está mamá? Vale, ¿preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Malditos pajarracos. Pajarracas. Mira cómo vuelan. Mira. Pajarracas. Venga, hagamos el santuario, hombre. Hagamos el santuario. Las hermanas cantoras. Completada. Santuario de Utedo. Podría ser Oviedo, pero no, es Utedo. Saltanín, sí. Oye, ahí hay un colo, ¿eh? Hay que marcarlo. Si no lo he marcado ya. Venga, completemos este. Este santuario es la senda del viento. A veces llega el momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. ¿Qué te creías? Que no sabía yo lo que iba a pasar. La inteligencia, amigos. La inteligencia y la habilidad se pusieron de mi parte. Y ahora estoy aquí triunfando. Todos envidian mi triunfo, mis éxitos. Mirad, amigos, cómo evito los pinchos. ¡Uy! Evito los pinchos, pero no la lava. Entonces voy a quemarme irremediablemente en la lava. La lava, que no es la lava de La Palma. Maldita sea La Palma. Joder.
Y volvamos ahora a hacer esto. Calculé mal. No me deja un arma. No me deja un arma. Ya, mi pequeña. Ok, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres que haga ahora? Hasta allí, ¿no? Muy bien. ¡Eh! ¡No te pinches! ¡No te pinches! No pinchéis, niños. No os pinchéis nunca. Aquí hay algo. Vamos, Link. Vamos, Link. Uy. No, sea un arma, que no sea un arma, que no sea un arma. Oh. Espada de fuego, y tengo ya una. O sea. Venga. No te pinches. Y ahora a correr. A correr aquí. Muy bien. Y ahora para allá. Ya está. Pues ha sido fácil, ¿no? ¿Hay algo? No. Creo que no hay nada. Pues nada, tenemos aquí otro santuario. Y vamos a ir al bosque Koloh. Para acabar este vídeo bonito con la espada maestra, la espada de poder, la espada destructora del mal. Así que nada, aquí vamos a poner la marquita del color. Bueno, está puesta, ¿no? Parece ser que está puesta. No sé si hay uno, hay dos. Pero parece que hay un color en algún sitio. ¿Ese árbol podría ser? ¿Es ahí arriba? Huevo de ave. Huevo de ave. No sé. No sé, pero por aquí hay un color. Bueno, no, no es. Hay colos de sobra. Ah, si te elevado, no, no, de árboles. Vale. Nada. Vamos a. La. Y luego ya vamos a. Tendremos que llegar a estos sitios. Estos sitios habrá que desbloquearlos. Pero primero quiero la espada. Así que vamos al santuario de Yolk. Y obtengamos la espada destructora del mal. Ahora la pregunta es, ¿eran 13 corazones o quizá 14? Sé lo que te preguntas. ¿Ha disparado todas las balas de la Magnum, de este Magnum, de no recuerdo qué calibre? Fue una princesa de la cama. Pues no sabemos si tengo todos los corazones necesarios, pero yo lo voy a intentar. ¡Vamos! Aguarda hasta el día en que tu amo te reclame. Sé paciente. Como tú dices, es posible que el largo letargo borre todos sus recuerdos. Pero estoy segura
de que un día volverá para empuñarte una vez más. Sacerdotisa de Irule, ¿cómo proseguiréis vuestra empresa? La espada maestra me ha mostrado el camino a seguir. Todavía hay esperanza. Esta vez no voy a fallar. Vuestro valor es admirable, sacerdotisa. Gran árbol de Eku, cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais decirle algo? Yo... Vaya, vaya. Si vuestro mensaje es tan importante, ¿no deberíais ser vos quien se lo transmita? Sí. Los hechos que acabas de presenciar acontecieron hace 100 años. Cuando te separaste de tu espada, la sacerdotisa y princesa de Irule vino a este lugar a encomendármela. A día de hoy sigue luchando con valentía en el castillo de Irule. No ha perdido la fe en que algún día regresarás. Ojalá algún día podamos volver a admirar su bella sonrisa. El nombre de esa arma no es otro que espada maestra. En presencia de Gan, uno de seres impregnados de su maldad, su hoja resplandecerá. Cuando la envuelva esa luz sagrada, se manifestará su auténtico poder, mas no te confíes. Si la blandes en vano, se deteriorará, y puede incluso que quede inservible. De ser así, deberás esperar un tiempo para que la espada pueda recobrar su fuerza. En todo caso, no es seguro contar únicamente con dicha arma para plantar cara a Ganon. Te aconsejo que aplaques a las bestias divinas para aumentar tus probabilidades de salir victorioso. Bueno, amigos, pues aquí hemos conseguido la espada. Ahí está la espada. Destructora del mal. A ver, Obab, ¿me actualizas la...? ¡Cáscara! ¡Yo a ti te conozco! ¿Por qué no dices nada? ¿No me recuerdas? Soy Eva, el cantarín del Buscacolo. Tiene mérito que hayas logrado salir de Bosque Perdido y llegado aquí. Oye, ¿tienes alguna semilla de colos para mí, como me prometiste? Siendo así, a cambio de alguna semilla de colos, te puedo emplear de alfombra. ¿Te interesa? Sí, quiero. Más armas. Bueno, vale, de acuerdo. Pues que sean 8 semillas, pues. Sí. Las armas son lo más importante. Bueno, pues entonces a ampliarse, de hecho... Increíble rismazo. Ok. ¡Chiri, chiru, chiruba! Venga, ahora quiero flechas. ¡Chacara, chaca, chaca, chi! ¡Chaca, chaca, cha! ¿Más armas por aquí? ¿Más armas por allá? Dime, dime, dime. ¿Aún quieres que amplíe alguna parte de tu tercera alfa? Margo y flecha. Bueno, vale, de acuerdo. Me conformo con 5 semillas. Toma 5 semillas, amigo.
Pues entonces Amplia se ha dicho. Venga, ahora lo soltamos ya, ¿no? Y ahora amplíame también. Amplíame también los escudos. ¡Chiru, chiru, chiru, va! ¡Chaca! ¡Chisquiribli! ¡Chisquiribla! ¡Más falco y flecha es uno para! Dime, dime, dime. ¿Aún quieres ampliar una parte de tu preciosa alfoja? Más escudos. Bueno, vale, de acuerdo. ¿Aceptaron la subida de codo? Sí. Aunque los escudos no los uso. Entonces ampliar se ha dicho. Pero puede ser que los use más adelante. Entonces, vamos a... Vamos a tener ahí el escudo. ¡Chiru, chiru, chiru, va! ¡Chustururí, chustururá! Todos los escudos que puedes imaginar. Dime, dime, dime. ¿No quieres ampliar alguna parte de tu preciosa alfoja? Yo creo que las semillas colos no me sirven para nada. No puedo ampliar más armas. Marcos y flechas no voy a poder. 8 semillas, vale, es igual. Venga, vamos a ahorrárnoslo. Adiós. ¡Ay, qué corcho con el tío Paco! Vale. Vamos a ahorrarnos eso. Y nada, aquí lo vamos a dejar, amigos. Blandiendo la espada destructora del mal. La espada maestra. Escudo Lizal dice que se romperá pronto. Y nada. Voy a guardar partida. Bueno, voy a gastar. Bueno, no hace falta que la gaste. Guardo partida. Bosque Colo. Y nada, seguimos en el siguiente vídeo. Espero que os esté gustando esta maravilla llamada The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dadle a like, suscribíos, comentadme lo que me queráis comentar y esas cosas que dicen los youtubers. Venga, nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!